La medicina familiar es la especialidad que brinda atención médica integral y continua al individuo. El estudio a profundidad de las diferentes ciencias biológicas, la clínica y el comportamiento resultan herramientas imprescindibles para estos profesionales de la salud. De este importante tema conoceremos hoy en Saludarte. Tratamos de alcanzar un conocimiento integral de la persona que estamos viendo. Doctor, ¿por qué se crea la Sociedad Cubana de Medicina Familiar? La Sociedad Cubana de Medicina Familiar se crea en el año 1994 a raíz del primer Congreso de Medicina Familiar, con el objetivo de reunir a los profesionales que laboran en el primer nivel de atención en el país. ¿Cuáles son los objetivos esenciales de esta sociedad? Los objetivos de esta sociedad es mantener una continua formación y capacitación de los recursos humanos que trabajan en el primer nivel del sector de la salud. ¿Cómo lo hacemos? A través de un grupo de programas, un grupo de conferencias, talleres, simposios que permiten la actualización de estos principales problemas de salud. También trabajamos con el pregrado, con el posgrado, en la formación de los recursos humanos del sistema de salud y abordamos sobre todo las principales problemáticas que hoy afectan a los médicos y las enfermeras, a la familia, a los que trabajan en los policlínicos, a los que trabajan ahí pegados a la población, como decimos, en el primer nivel de salud. El programa materno-infantil, el envejecimiento saludable, que es un problema de salud en nuestro país, el abordaje de las enfermedades no transmisibles, también la capacitación, la formación continua. O sea, a partir de los principales problemas que hoy enfrenta los médicos, enfermeras, la familia y el resto de los profesionales que trabajan en el primer nivel de atención, pues se mantiene una superación, una capacitación, una preparación continua de los mismos en función de elevar su nivel científico atemperado a los momentos que hoy también tiene nuestro país. Doctor, como fundador de la Sociedad Cubana de Medicina Familiar, ¿cuál ha sido su función durante todos estos años? El papel fundamental nuestro siempre fue, es y será el transmitir lo que nos orientaba la dirección de esta sociedad, que estaba fundamentada básicamente en transmitir a los miembros todo el trabajo que debía hacer el médico de familia, pero un trabajo que debía hacer el médico de familia de excelencia y siempre bajo la mirada organizativa de nosotros los integrantes de esta sociedad. Básicamente era tratar de alcanzar una elevada salud en nuestra población con los mensajes que pudiéramos de derivar nosotros con nuestro trabajo, siempre predicando con el ejemplo en nuestros médicos de familia. Un elemento que fue fundamental y sigue siendo fundamental es la promoción de salud. Siempre llevar al ánimo de nuestros médicos promocionar salud para de esa forma prevenir factores de riesgo y enfermedades que puedan causar la muerte en nuestra población. Es un trabajo bien abarcador, pero que nosotros como miembros de esta sociedad debemos de trabajar con ahínco y con esmero. Para prevenir las enfermedades, detectarlas precozmente o para un manejo integral, se acude al médico de la familia, quien realizará un diagnóstico en el paciente en su entorno familiar y también realizará un tratamiento terapéutico. Por supuesto, en el programa del médico y la enfermera de la familia, la promoción de salud, la prevención de enfermedades son elementos fundamentales en el abordaje de los problemas de salud. La medicina familiar cubana no solo atiende al individuo, atiende a la familia, atiende a la comunidad, atiende al ambiente. Por eso es importante el manejo integral en el abordaje de los problemas sanitarios con un enfoque hacia la familia, hacia la comunidad y hacia el individuo como ser biopsicosocial, como principal expresión de la solución de sus problemas de salud vinculados al medio en que viven, donde se desarrolla el ambiente. Eso también aborda toda nuestra especialidad y la sociedad pues también trata de potenciar la necesidad de trabajar en ese sentido. ¿A quiénes agrupa, doctor? ¿Solo incluye a los médicos en activo? No, la Sociedad de Medicina Familiar agrupa a todos los profesionales que laboran en el primer nivel de atención. A los médicos de familia activos, también a aquellos médicos de familia que hoy están retirados, pertenecen a la Sociedad de Medicina Familiar, si así lo desean. Aquellos médicos de familia que hoy, siendo especialistas de medicina general integral, pues tienen otra especialidad y también se desempeñan en el sistema de salud. A las enfermeras, a la familia, por supuesto, a las enfermeras son esenciales en esta sociedad. Y a todos los profesionales, tecnólogos, médicos con otras especialidades, todos los trabajadores sanitarios del primer nivel de atención pueden formar parte de la Sociedad de Medicina Familiar y participar en todas las actividades que está diseñada la misma en su desarrollo. En el caso del tratamiento y diagnóstico de enfermedades crónicas, ¿cómo desde la Sociedad Cubana de Medicina Familiar se apoya la superación de los doctores para estar mejor preparados en esta área?
Un elemento esencial que hacemos referencia a todos los médicos que están bajo nuestra atención es la superación individual. El médico siempre debe de tratar en el desarrollo de su capacitación, estudiar. Nosotros quisiéramos que estudiaran muchas horas, pero bueno, como mínimo 2 horas en el día, tú debes de autoprepararte para enfrentar estas posibilidades. Por ejemplo, el policlínico nuestro, en este caso, tiene la posibilidad de que tenemos especialistas de medicina general, diríamos vertical, medicina interna, que forman parte del grupo básico de trabajo, que tienen como función, además de ofrecer la consulta a los pacientes que son remitidos a su atención, dar superación, hacemos programación de determinadas clases, seminarios, que eso es importante que los médicos acudan a estas, diríamos, estos acercamientos a los desarrollos que tiene la medicina general. Estos médicos especialistas en ocasiones vienen del hospital, son del nivel secundario, que ofrecen este servicio en la atención primaria. Eso es una coordinación que existe para alcanzar este desarrollo que queremos, pero fundamentalmente la superación que tenga cada médico en su conciencia. Nosotros en nuestro policlínico tenemos una biblioteca que te da la posibilidad de acercarte a determinados avances en la medicina. Y ahora con esto de la internet y todas estas cosas, los compañeros tienen que esforzarse en alcanzar ese desarrollo. Pero existe la posibilidad de tú desarrollarte con el esfuerzo que puedes alcanzar por ti mismo. Dado el estrecho vínculo que posee la medicina familiar con la comunidad, ¿cómo se establece entonces esta relación? En el trabajo que desarrolla el médico de familia, tiene la posibilidad de tener un acercamiento muy, 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 muy cerca, como digo yo, con el individuo, la familia, la sociedad y con el ambiente. Es decir, que su trabajo puede realizarlo, quisiéramos que fuera las 24 horas, porque un gran porciento de estos médicos viven en la propia comunidad. Siempre va a tener la oportunidad de dar un mensaje para alcanzar ese objetivo que nos estamos trazando. Es decir, que él puede hacer la observación, diríamos a diario, vuelvo y te repito, de aquellos factores de riesgo que puedan ir en contra de su diagnóstico y de su tratamiento acerca de las enfermedades crónicas que él está tratando. Y hacer exigencia a la familia, que también tiene que cooperar. Es decir, cuando hay una fase de nuestro trabajo, que es en consulta y es en terreno. Ese terreno es fundamental, esencial, para hacer las observaciones pertinentes. Y te pongo un ejemplo que es muy, muy evidente. Muchos de estos pacientes son fumadores y acuden a la consulta y te dicen, no, médico, ya yo no estoy fumando. Yo los aplaudo, ¡ay, qué bonito! Pero cuando me toca la fase de ir al terreno, que voy a la casa, lo primero que me encuentro en la sala es un cenicero y la caja de cigarro. Es decir, que no cumplen lo que te están diciendo. Entonces, ahí donde tú tienes que hacer énfasis, hacer exigencia de que tiene que cumplir el tratamiento, porque yo no hago nada con esmerarme, acercarme a él, y él no coopera en hacer la reducción de lo que le está quejando su enfermedad crónica. Es decir, que ese trabajo es constante. El médico no se puede cansar. Tiene que insistir hasta lograr sus objetivos. El programa del médico de la familia, sus retos actuales, es cumplir con el legado por el cual fue creado por Fidel, ser el guardián de la salud de la población, estar ahí, al lado de su paciente, donde lo necesite, que el médico de familia sea esa persona, el confesor, sea la persona que es capaz de resolver los problemas de salud de su población, sea la persona que está al lado de sus pacientes y pueda también conducirlo en el sistema de salud a resolver sus problemas que hoy tiene. Hoy nos enfrentamos a un problema grande, que es el envejecimiento de la población, como te he comentado. Hoy el médico y la enfermera de la familia juegan un rol importante en el manejo de esto, en lograr también los indicadores de excelencia en la atención sanitaria que podemos lograr desde el primer nivel y que la población tenga en su médico de familia esa persona en quien confiar, en su enfermera de la familia, esa persona en quien está a su lado y lo pueda acompañar a resolver sus problemas sanitarios tan importantes en este momento. Para esto hay un elemento muy importante, que es el diagnóstico de la situación de salud, que tú te trazas metas de lo que tienes que hacer. Por ejemplo, tú cuando estás al inicio de tu trabajo en tu consultorio, te puedes encontrar 10 fumadores, pero con mi esfuerzo, con mi trabajo, a través de un tiempo, en este caso un año, que es cuando tú tienes que revisar ese documento, bueno, tengo 8, tengo 7, es decir, que he logrado algo de lo que me he trazado. El diagnóstico de salud, que se convierte en un análisis de la situación de salud, donde tú incluso convocas a otros factores de esa comunidad,
el CDR, la federación, el partido, que también pueden influir en el trabajo comunitario, porque el trabajo no puede ser el médico de familia solito, tiene que buscar el esfuerzo comunitario, porque hay otros elementos que pueden influir, ayudarte. Mira, educación, enseñar a las personas, cultura, los compañeros de deporte. Es decir, que el esfuerzo de la comunidad para alcanzar tu objetivo tú solo a veces es muy, muy difícil. ¿Qué temas se abordan en estos coloquios o eventos frecuentes que tiene la Sociedad Cubana de Medicina Familiar? Bueno, la sociedad tiene un grupo de actividades científicas, desde los municipios, en las provincias y, por supuesto, ahora fue una actividad nacional que estaremos desarrollando en los próximos días, con participación internacional incluso. Este congreso, que tendrá gran importancia, pues abordará importantes temas como el envejecimiento de la población, el programa materno-infantil, la cronicidad como un problema de salud de nuestra sociedad, también las enfermedades transmisibles, cómo se abordan desde el primer nivel de atención. O sea, hay sesiones dedicadas a la promoción de salud y a la prevención de enfermedades de conjunto con el Centro de Promoción de Salud. También la formación de recursos humanos, tanto en el pregrado como en el programa, el posgrado y las investigaciones que hoy se realizan vinculados a la atención primaria y que dan salida, por supuesto, al perfeccionamiento continuo en la formación de nuestros profesionales. Y lo que deseamos, y la sociedad nos lo exige, es cada vez un acercamiento mayor, que nos entendamos mucho más. Es decir, que los mensajes que puedan ser emitidos de la sociedad para la comunidad lleguen con mayor entendimiento y viceversa. Lo que diga la comunidad, el médico lo sepa interpretar. Un elemento fundamental en este trabajo de la sociedad con la comunidad es la comunicación. Hacemos exigencia porque el lenguaje que se utilice sea entendible, atendiendo, claro está, en el tipo de comunidad que estemos. Tenemos la suerte de que en nuestra comunidad ya usted no encuentra, no sean analfabetos, personas con un nivel bajo, pero siempre el médico de familia ha de equilibrar su tratamiento, es decir, su lenguaje, con la sociedad que él trata. Es decir, ponerte a tono con la persona que tú estás tratando, que exista la comprensión, eso es lo más importante en el mensaje. Tú puedes ser muy inteligente, pero si no eres capaz de transmitir adecuadamente ese mensaje, no estás haciendo nada. Es decir, que el médico de familia constituye un elemento esencial en todas las actividades que estén relacionadas con la superación del individuo. No concebimos un médico que una enfermedad que aparezca con nuevas características que no la estudiemos, es fundamental. Y entonces también volvemos a insistir en la posibilidad de nosotros, los individuos de esta sociedad, superarnos, estudiar, buscar elementos. Ya te digo, te pongo el ejemplo de esta biblioteca. Tenemos una biblioteca que usted puede ir y buscar allí los elementos que tú necesitas para alcanzar tu superación. Vuelvo a insistir, es necesario el esfuerzo y el interés de cada cual. Incluso en el grupo de trabajo, es decir, el grupo básico de trabajo, hace exigencia de eso, porque ese grupo está formado por un médico internista, por un ginecobstetra, por un pediatra, por un psicólogo. Es decir, que constantemente se están manejando todas las situaciones que pueden contrarrestar la calidad de vida del individuo. Y entonces hay que estudiar. Porque es importante que esté viva, activa y unida la Sociedad Cubana de Medicina Familiar. Es importante que esté viva, activa y sobre todo unida, porque es la manera también de todos los médicos del primer nivel mantener un vínculo asistencial, no solo asistencial, sino también académico, mantener un vínculo también de su formación y sea un espacio para debatir aquellos principales problemas sanitarios, aquellos principales problemas que tienen hoy nuestros profesionales de la salud y que en un marco científico son necesarios abordar para mejorar incluso su preparación, su formación y su desarrollo en la práctica médica diaria. La medicina familiar atiende a todas las personas, sanas o enfermas, y está presente a lo largo de todo el ciclo vital, desde niños recién nacidos hasta nuestros ancianos, para promocionar estilos de vida saludable y medidas de prevención para cuidar nuestra salud. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.